Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Feliz de estar con todos ustedes aquí. Cada loco con su tema. Que estamos empezando programa. Estamos felices de la vida. ¡Un aplauso, señores! Feliz de estar empezando este gran programa que es para todos ustedes. Pero antes que nada, quiero presentarles a esta belleza que está a mi lado. Mira nada más. Gabriela Osorno, señores. Y para los cuates, Gaby. Muchas aplausos. Gracias. Vuelta. Querida Gaby, por favor, oye, preséntate. Pues muchísimas gracias, caray. Ya con esa levantada de ánimo, ¿qué más quiero? No, pues muchísimas gracias de estar todos ustedes con nosotros el día de hoy en este primer programa de Cada Loco con su tema. ¡Bravo! Oye, de veras lo que estoy viendo. Hasta pastelito traemos ya de Cada Loco hasta con su pastelito. Tema. Relleno de mermelada y no sé qué tantas cosas que les vamos a hacer ahorita en un momentito más, ¿verdad? Sí. Oye, mi querida Gaby, ¿cómo se llama el programa entonces? El programa se llama Cada Loco con su tema. O sea, ¿me estás diciendo loco? Pues un poquito, ¿no? Como que de repente se les van las cabras. Bueno, de repente se nos van las cabras, pero ¿por qué el título? A ver, ¿por qué Cada Loco con su tema? ¿Para ti qué significa eso? Pues yo opino, no sé qué piensan ustedes, pero para mí cada loco, o sea, cada persona que vemos en este planeta tiene en la cabeza sus ideas, opiniones, siempre las defienden a capa y espada y pueden hasta matar por eso. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que este título se puso precisamente porque tenemos que, hay un respeto, ¿no? Siempre hay un respeto de cómo pensamos las personas. Yo creo que si alguien piensa diferente a mí, yo tengo que respetar esa decisión, ese pensamiento de esas personas, como la gente debe de respetar lo que yo pienso, ¿no? Entonces, cada loco con su tema es que todos podemos decir lo que nosotros querramos, pero siempre debe de haber respeto a nuestros semejantes, de nosotros hacia ellos y de ellos hacia nosotros. O sea que tú tu locura, yo mi locura, y pues cada loco con su tema, cada ¿no? Loco con su tema. Un fuerte aplauso, por favor. Bravo. Estamos empezando nuestro primer programa y vamos precisamente a ver quiénes somos, para que la gente nos identifique un poquito más. Gaby, dinos quién eres, qué haces de tu vida y a qué horas vendes mole los domingos. Pues les voy a contar un poquito porque sí, tiene razón, soy como todóloga, soy publicista, mercadóloga, productora de teatro, que ya ahorita les platicaremos esa parte. También tengo un negocio con mi hermana de fiestas infantiles, sí. Tengo muchas cosas así, muchísimas cosas que hacer, soy coordinadora de talento en una televisora en Estados Unidos. O sea, ahí va. Entre ahí otras varo. Cosas. Pero ¿por qué no nos cuentas un poquito tú de tus 30 y tantos años de carrera? 32 años de carrera. Bueno, ¿qué te parece si nos sentamos para estar un poquito más a gusto? Ay, pensé y que nunca lo iba a decir. Ay, no, ya me cansé, oye, después de tanto, el calorcito que está haciendo en el día. Y pues rico, ¿no? Pero a gusto. Ok, entonces me preguntas, 32 años de carrera, pues sí, se dicen fácil realmente, ¿no? Son 32 años de carrera que he hecho a nivel internacional, en teatro, en cine, televisión. Ahora, bueno, ya últimamente estos años ya como productor, como director de obras de teatro, que los dos estamos coproduciendo, de obras de teatro que como son Callando el Dolor, Un Alto al Bullying, que es la primera obra de carácter social en México. Luego, ¿Dónde están mis hijos? Que me ayude, porque si de repente se va el título de la obra, me tienes que decir, porque los dos somos productores. ¿Dónde están mis hijos? Tenemos un monólogo también que se llama Soy Actor Y, que ya les iremos platicando un poquito más de esto. Y bueno, y el taller internacional de motivación actoral, que vengo regresando de una gira por los Estados Unidos, ¿no? Sí, hablando del taller, queríamos platicarles que vamos a tener un taller de actuación próximamente, que se va a llevar a cabo del 2 al 7 de mayo. La verdad es que el taller se lo recomiendo muchísimo, no es únicamente para actores, sino es para cualquier persona que se quiera volver extrovertida, que le dé miedo el expresarse en público, sirve para muchas cosas. O sea, cualquier profesión la necesita, se los aseguro. Exactamente. Y es el taller número uno a nivel internacional, porque lo estamos llevando a toda Latinoamérica, a Estados Unidos, a México, y bueno, es el taller internacional de motivación actoral, y decirles que precisamente aquí vamos a dar descuentos a las personas que se comuniquen con nosotros, y el taller va a empezar del 2 de mayo al 7 de mayo, porque el 6 no va a haber clase, porque precisamente tenemos programa aquí. Por supuesto que las dos primeras personas que se comuniquen a los estudios van a tener dos cortesías. Mira. De parte de ASTL. Exactamente. Y bueno, vamos a platicarles un poquito de lo que es nuestra primera obra de teatro, que es Callando el Dolor, Un Alto al Bullying. Es la primera obra de carácter social que se está realizando en México. Ya tuvimos la fortuna de ganar las Palmas de Oro con esta obra de teatro. Y bueno, sabemos que desgraciadamente el bullying ocupamos el primer lugar a nivel internacional. Qué sí, pena nos debería dar ocupar el primer lugar en eso, ¿no? Sí, nada digno de decir, la verdad es una tristeza.
Pero nosotros ya llevamos trabajando 3 años en esto con el tema del bullying, porque creemos que es una parte importante de que esta sociedad cambie. La verdad es que si no hay jóvenes buenos, también nos siguen asaltando en la calle, nos siguen pasando todas esas cosas de las que nosotros tenemos que vivir día a día y que nos gustaría erradicar, ¿o no? Claro. Y debemos recordar que el bullying ha existido toda la vida. Toda la vida de nuestros... Bueno, yo ya tengo mis añitos, más que tú, por supuesto. Que antes era, pues era la patada, era la torta, el zape, te quitaban la pluma, algo, ¿no? Pero no es como ahora. O sea, ahora ya utilizan armas, ya amenazas de muerte, amenazan a la mamá, ya los golpes ya son casi de muerte. Vemos diario videos en YouTube precisamente de golpizas entre mujeres, golpizas entre hombres. Y yo creo que no debe existir eso, ¿no? Por eso es este programa donde vamos a estar tocando temas sociales, temas actuales, temas muy fuertes como este del bullying. Y bueno, precisamente es la primera obra que se presenta en el Senado de la República. Sí, claro, ellos nos hicieron el favor de tomarnos en cuenta para cuando están tratando de legislar las leyes en contra del bullying, porque es un tema difícil de legislar. O sea, no se sabe quién se castiga, si al papá, al colegio, a los alumnos, es complicado. Entonces ha tardado mucho esto, pero pues bueno, nos tomaron en cuenta precisamente porque es una obra muy fuerte y que ha gustado mucho. Ya nos hemos presentado en muchos colegios y ha tenido muy buena aceptación. Y en parte de la República Mexicana, que la trajimos de gira, precisamente el año pasado, el año antepasado. Y bueno, ¿qué te parece si vemos algo de lo que es el tráiler de lo de esta gran obra, Callando el dolor, un alto al bullying, que es la primera obra que se presenta en el Senado de la República y bueno, en toda su historia, ¿no? Me parece muy bien, los dejamos con esto. Tu mamá se entera que eres mi gato, mi esclavo, y que te pego cuando a mí se me antoje. ¡Te mato! ¿Me oíste? ¡Te mato! Mi esclavo, tienes que hacer todo lo que yo te diga. Si no, tu madre va a pasar mal. Maldito, ¿por qué eres tan mentiroso? Tu mamá me preguntó. ¿Por qué? ¿Por qué? Maldito, ¿por qué siempre nos agarran de tu mano? Bueno, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Es un gusto poderlo recibir en el Senado de la República. Quiero compartirles que es la primera obra de teatro que tenemos en el Senado de la República en lo que va de esta legislatura. Por lo tanto, es un honor poder tenerlos aquí a ustedes con un tema muy sensible para nuestra sociedad, que es el tema del acoso escolar. Quiero agradecer a Esteban Franco, a Gaby Osorno, la posibilidad de traer esta obra al Senado de la República. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias. Muchas gracias. Además, quiero decirles que con ellos, pues hemos tenido diferentes foros con universitarios, con padres de familia, sensibilizándolos del tema del acoso escolar. El tema del acoso escolar, que desafortunadamente, de acuerdo a cifras de la OCDE
dadas a conocer hace algunos meses, México ocupa el penoso primer lugar en acoso escolar dentro de los países que forman parte de la OCDE. No podemos seguir permitiendo que nuestros niños sufran o padezcan bullying y que nosotros nos quedemos con los brazos cruzados. Pero además quiero decirles que este ha sido un trabajo de muchos años combatiendo el acoso escolar. A mí me ha tocado impulsarlo desde el legislativo en la Ciudad de México, cuando fuimos diputados juntos, el diputado Jorge Palacios, impulsamos legislación para combatir, prevenir y erradicar el acoso escolar. Fue aprobado en la ciudad, pero hoy creemos que se requiere de una ley general. Y aprovechando además la coyuntura de que el presidente de la República enviara la iniciativa preferente para proteger a nuestros niñas, niños y adolescentes, afortunadamente se habla del acoso escolar en esta ley, pero solamente en 3 artículos. Creemos que para que verdaderamente podamos entrarle de lleno al acoso escolar se requiere legislación mucho más profunda, legislación que nos ayude a que podamos contar con los protocolos en nuestras escuelas, que los padres de familia, que los estudiantes, que los maestros, que cualquier autoridad sepa qué hacer y qué no hacer en caso de acoso escolar. Y que sepa también diferenciar lo que sí es acoso escolar o lo que es una simple riña entre estudiantes, entre compañeros. Este es un ejemplo del esfuerzo que se ha hecho desde la sociedad civil organizada, ¿por qué no?, desde el teatro, para poder llegar a muchas familias y sensibilizarlos de lo que significa el acoso escolar y lo doloroso que puede ser para nuestras familias. Hay que recordar que el acoso escolar, pues comienza desafortunadamente por conductas que nuestros niños ven en casa y van y las fortalecen en la escuela. Es raro el caso que se dé al revés. Por lo tanto, tenemos que entrarle fuerte, por un lado, a fortalecer los valores de la familia, soy una convencida de ello, para que el niño no vea normal el pegarle a una compañera, pues tiene que ver una conducta adecuada de papá y mamá, porque si papá le pega a mamá, bueno, pues el niño va a ver normal que vaya. Pues, ¿qué les pareció esto escalando el dolor, un alto al bullying? Fuerte, ¿no? Bastante fuerte, la primera obra de carácter social en México. Y bueno, precisamente estamos dando funciones en toda la República Mexicana y ahorita tenemos una para el 6 de mayo, ¿verdad? Sí, nos vamos a presentar el día 6 de mayo en la Escuela Secundaria 208 en el municipio de Acolman. Es una escuela que nos han comentado que tiene ya fuertes problemas y pues queremos ver con esto si podemos erradicarlo un poco. Sí, precisamente nos localizaron porque sí, el otro fuimos a esta escuela, es pasando Ecatepec, es una zona muy difícil y bueno, como ya están en las últimas opciones de ver qué hacen, por este caso, precisamente van a pasar la hora callando el dolor un alto al bullying, va a haber para hacer 2 funciones el mismo día, porque pues algo tenemos que hacer para poder ayudar a estos jóvenes, ¿no? Bueno, y terminando esto del bullying, en un momento más vamos a tener grandes invitados, nuestros padrinos, sí, del primer programa. Sí, ¿no? Un aplauso para los padrinos. Sí, un aplauso para los padrinos. Vamos a tener a ellos aquí en este, es precisamente la maestra Leticia Ruiz Cabañas, que es directora del Centro Cultural Juan Rulfo, ¿sí? Vamos a tenerlo, y a Arturo de León, director general y principal productor de Stage Productions, que ahorita estuvieron a cargo el Singing Project. Entonces son nuestros padrinos de lujo el día de hoy. Súper de lujo, ahorita se los vamos a presentar y vamos a hablar un poquito con ellos. Y precisamente este programa es de cultura, de canto, de teatro, cine, televisión. Ah, y quiero decirles precisamente, adelantándonos un poquito, el día 30 de abril se van a entregar juguetes y ropa a los niños en situación de calle. Vamos a convocar una donación a partir de ya, y la ropa y los juguetes los pueden traer aquí a la televisora, que es Santander 59, ¿no? Hagamos algo por los niños de la calle. Sí, por favor, la verdad es que ellos los necesitan. Si vieran las caras de felicidad cuando reciben un juguete que a lo mejor a ustedes les sobra,
Ayúdenos a hacer esta buena causa, por favor, Santander 59. Claro, porque muchas veces la ropa o los juguetes se entregan a los niños de orfanatos, pero es a los que más les llega. Pero ustedes han pasado por Reforma, por Insurgentes, la cantidad de niñitos que hay con sus mamás pidiendo dinero, comida, algo. Entonces, yo eso lo hacía años antes. Entonces, vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a recaudar juguetes y ropa para estos niños de la calle para el día 30 de abril, que puedan recibir un juguetito o que puedan recibir comida, todo lo que quiera traer la gente para la comida. Comida, lógico, tendría que ser del mismo día, pero juguetes y ropa que puedan traer aquí a Santander 59, lo ponen en una bolsa de plástico, ¿sí? Y le ponen cada loco con su tema. Entonces ya no lo harán, no lo entregarán, y nosotros lo entregaremos el día 30 de abril, el Día del Niño en Reforma. Claro, por supuesto que ustedes estarán presentes viéndonos por video cuando hagamos esta entrega. Así es. Y vamos a estar con varios compañeros también que nos van a ayudar a hacer esta entrega. Y yo creo que eso nos va a hacer sentirnos orgullosos, ¿no? Y nos va a hacer sentirnos bien de que estamos haciendo una buena obra y estamos ayudando por lo menos un poquito a la gente de la calle. Sí, sí, sí. Pues bueno, a continuación les vamos a presentar. Además, les vamos a hablar un poquito más. Sí, ok, perfecto. Vamos a un corte comercial y regresamos. ¿Qué te parece con los invitados? ¿Ah, ya? Ok, ¿sí? Perfecto. Vamos, entonces, a corte. Vamos a regresar ahorita un momentito y tenemos a nuestros invitados de honor. Gracias. En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Aztele? Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. ¡Bravo! ¡Un fuerte aplauso! ¡Invitados! ¡Qué bárbaro! ¡Programazo de lujo! A ver, mi querida Gaby, ¿a quién tienes tú de invitada?
Pues quiero presentarles a la trabajadora social Dolores de Leticia Ruiz Cabañas Salazar. Ella es trabajadora social con 40 años de servicio al gobierno de la Ciudad de México, tiene diplomados en desarrollo social y especialista en adicciones. Cursó la carrera de administración del tiempo libre con un gran número de cursos entre los últimos estudios. Coaching, ya nos vas a tener que platicar acerca de eso. La verdad, es directora de la Casa de Cultura Juan Rulfo actualmente. Y pues queremos un súper aplauso para ella. ¡Bravo! Nuestra tía. A ver, tía, platícanos de ti. Pues en la Casa de Cultura, pues es una casa muy antigua. Fue la primera Casa de Cultura en la Ciudad de México. Realmente tiene mucha trayectoria y se llevó a cabo en tiempo de Porfirio Díaz. Ahí se llevan a cabo actividades como son talleres, como es jazz, como es ballet clásico. Tenemos también lo que es karate, tenemos yoga, tenemos bastantes actividades. Pero independientemente de los talleres que tenemos ahí, pues se llevan a cabo la promoción de la cultura, como lo tuvimos ahora en marzo, que nos hizo favor de Esteban y Gaby de apoyarnos, porque se hizo un maratón poético con poemas de Sabines, porque festejamos el aniversario luctuoso y de nacimiento de Sabines. Tuvimos un elenco artístico donde promocionamos todo lo que es el estado de Chiapas. Tuvimos apenas el viernes unas exposiciones muy interesantes, porque resulta que el día de hoy es el Día Internacional del Arte. Entonces, para iniciar este programa, pues es increíble porque finalmente lo que es la actuación, lo que es los cantantes, todo es arte. Entonces, pues realmente es un aniversario muy bonito. Realmente estamos festejando algo muy interesante que vale la pena. Y les comentaba yo que tenemos unas pinturas muy bonitas, arte abstracto, que tenemos porque tenemos dos galerías ahí en Juan Rulfo. Entonces, arriba tenemos lo de arte abstracto, que se inauguró el viernes, y el sábado se inauguró otro tipo de exposición, en donde participó gente de Colombia, de Bogotá, de Ecuador, tuvimos gente también de Tabasco, de Chiapas, entonces bastantes artistas que se unen a una asociación, y los invito muy cordialmente para que visiten, porque es un lugar hermoso, está muy bien cuidado, tiene muchos años de antigüedad, y la verdad que vale la pena visitarla. No, muchísimas gracias. Que sí, vamos a andar por allá y mira, y festejando el Día del Arte, ¿no? Y como dicen por ahí, de tu arte a mi arte, tu arte. Sí, ¿no? Tu arte, sí. Sí, no. Yo prefiero la ingeniería. Y bueno, y pues tenemos aquí al otro padrinazo que pues me hizo el favor de invitarme como jurado de este gran evento, Arturo de León, director general y principal productor de Stage Productions, así como el director vocal de esta empresa, tiene a su cargo producir y llevar a cabo el Singing Project. Miguel Arturo, por favor, también de todo este gran proyecto que has estado llevando a cabo. Bueno, Stage no únicamente es el Singing Project, sino que también tiene el Stage Music School, donde damos clase de instrumentos y clase también de canto, de instrumento vocal. También tenemos Stage Records, que son grabaciones y demás. Pero bueno, vamos a hablar del concurso, del Singing Project, que hace mucho tiempo, hace como 6 años, empezamos a hacerlo como a Media Voz Producciones. Después Stage compró a Media Voz Producciones, y se hicieron 6 concursos con Media Voz Producciones, y ahora con Singing Project ya vamos por el sexto. Ah, perfecto. Entonces, pues ya van a ser 12, llevamos 11 ya, van a ser 12. Y mira, básicamente lo que buscamos es una plataforma donde la gente que gusta de esto y no tiene todas las oportunidades que nos gustaría tener. Claro, sí. Me hubiera encantado que hubiera un concurso como este cuando yo era chavo. Exacto, cuando estábamos en edad, ¿verdad? Sí. En edad de merecer. Hace como 2 años, ¿no? Hace 2 meses. Como 2 meses. Pero, es una plataforma para ellos. Básicamente es donde se pueden lucir, donde pueden sentir la emoción de estar ante un público. Sí, pero bueno, que ellos te platiquen un poquito más de eso. Y sobre todo, que tengan ese espacio para manifestarse. Claro, claro. Eso es básicamente para eso se hizo el Singing Project. Y hasta el momento ha dado
extraordinarios resultados. Sí, 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 y yo, muchísimas gracias por haber estado. Al contrario, gracias, gracias. Y en verdad, gracias. Qué talento, ¿eh? Talento, está rápido a veces, pero sí, mucho talento. En verdad, yo estuve de jurado en esta ocasión del quinto evento, y no, sí cantan, ¿eh? Por favor, preséntanos. ¿No? Y ahorita, para que se meten un pedacito a capela, para que la gente sepa que dónde más cantan. ¿Dónde hay madera? Sí, a ver, preséntanos. Susi Blancarte quedó en tercer lugar en esta quinta edición, en el Singing Project 5, quedó en tercer lugar. Y a ver, Susi, ¿qué nos vas a cantar o qué vas a decir? A ver, pero primero preséntanos, para conocerlos a todos. A todos. Feli Serrano quedó como primer lugar en esta edición. Peleadísimo. Casi nos peleamos el jurado allá adentro. Pues mira, están los tres precisamente. Vicky González fue la ganadora de la cuarta edición de Cine Project. Y está Giovanni Collazo, que fue el segundo lugar de este quinto concurso. Imagínate, tremendo, en verdad, el jurado estábamos ahí casi agarrándonos, no de los cabellos, porque pues de dónde me agarraban a mí, a los demás sí yo podía agarrarlos y darles, ¿no? Pero sí, realmente fue el talento. Gaby estuvo también ahí el último evento. Sí, son de verdad extraordinarios, ¿eh? Qué maravilla de voces. Muchas gracias. Muy difícil elegir, pero muchas es que de verdad hay una cantidad de talento que falta por explotar, que ojalá que se les abra todas las puertas del mundo. Muchas gracias. Y una cosa que no pudo disfrutar Esteban, en el show, mientras estaban deliberando allá atrás, en los lados, estaba Vicky, que fue el cuarto, en el cuarto concurso fue el primer lugar, y estaba Emeka, que fue el ganador del primer lugar en el primer concurso. Entonces, hicieron. Pero fíjate que sí los escuché. Estábamos acá de. ¿Quién está cantando? Sí, la chica, la que ganó la vez pasada. Dije, no, man. Después estaba este otro chico también cantando, que sí lo alcancé a ver. No, en verdad. O sea, qué bueno voces. Que no concursó este año, porque. Gracias, muchísimo talento. Es una plataforma para todos ustedes, ¿no? Y para todos los que estamos aquí. Y pues, adelante, tú dime, ¿por quién empezamos? ¿Por el tercer lugar? Sí, a ver. ¿Qué, yo? ¿Qué Susi? Sí, claro. Okay. Bueno, voy a cantar un pedacito de lo que canté en la semifinal, la de I Will Always Love You. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you. I will always love you. Así suena a capela. Así suena a capela. Se ponía chinito uno. ¿A quién le toca? Quien quiera bailar algo, nada más no vayan a tirar el pastel, porque si no, pues ¿cómo es el mero mero? Bueno, yo voy yo entonces. Sí. Bueno, pero necesito que me ayuden, por favor, a este ritmo. Va, ¿estás? Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all love Porsches. I must make amends. Work hard on my lifetime. No help for my friends. So, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes? Yeah. Oh, yeah. Oh, no, 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 no,
Ahora a ver, tía, te toca. Ah, ya vamos a cantar, ¿verdad? ¿No te íbamos a cantar a Beto la cucaracha? Uy, esa es la que besé, tía. Te toca, Gaby. Ay, no, tampoco. ¿Cuál canto? A ver, ¿cuál canto? Ah, no, me cantaste rata de dos patas, pero no me voy a cantar. Dos patas, ¿cómo no? A ver, ¿quién sigue? ¿Quieres este? ¿Yo? ¿Quieres ser? ¿Yo? Nuestra ganadora de la cuarta edición. Hay mucha amabilidad en este caso. Hola, ah, bueno, muchas gracias. Pues yo les voy a cantar lo que cantamos ese día, Pienso en ti, que más o menos así. Que si voy o vengo, si doy o tengo, yo solo pienso en ti. Si no estás, te encuentro. Si te vas, me muero yo de miedo. Y solo yo pienso en ti. Giovanni, adelante. Yo les voy a cantar algo del señor John Secada, que se llama Ángel. En los 90s fue algo muy famosito. Y a ver si les gusta. ¿Okay? Mi vida yo trataré de olvidarte, pero la luz de tus ojos brilla. Eres un ángel que alumbra mi corazón. Con razón ese día no sabemos ni por quién decidir. Decíamos, te pide Marín de dos. Ay, así fue la elección. Sí, estábamos en que sí. Feliz primer lugar. Feliz segundo. No, ya casi, en verdad, tengo que nos agarramos de los cabellos, pues dije, bueno, pues yo como no traigo, pues de que yo me les agacho y ya, ¿no? Ya me escapé. Pero a ver, platíquenme algo entonces. ¿Ustedes tomaron clases en Sing, ahí en Sing Project? Sí, ellos todavía ¿en no. ¿En Stage? No, todavía no. Estamos apenas en el proceso. Sí, parte de nuestro premio. Sí, entran a, ¿cómo funciona? ¿Cómo se inscriben? O sea, cada año. ¿Cómo fue para llegar a este momento? Se manda una convocatoria en redes sociales. Y lo que hay que hacer es enviar un video al correo de la producción, y a la producción escoge los mejores videos y ya me lo pasan a mí para dar el visto bueno. O sea, que están aquí, No. No lo pasan para dar el visto bueno y que se haga el concurso, pero inicialmente es así. Ellos mandan un video, ajá, y se inscriben. Antiguamente era casting en persona, ¿verdad, sí. Giovanni? ¿Verdad, Vicky? Uh-huh. A mí me tocó todavía. En persona sí, todavía. Les tocó en persona. Y era mucho más nervio porque ahí tenías atrás de ti otros cinco y así. Claro. Para hacer el casting. Ah, qué padre, qué interesante. No, pero en verdad padrísimo. Yo los felicito. Gracias por haberme invitado como parte de este jurado. En verdad, haber visto tanto talento. Y miren, y pues aquí ahora sí que tratamos de que se le hiciera otro de los premios, ¿no? Que fue esta entrevista. Muchas y aparte, gracias, nuestro gracias. Primer programa, que es algo que ya queríamos hacer desde el año pasado. Sí. Estábamos por hacer un programa, de repente no, que en Estados Unidos, que aquí, y de repente, pum, gracias a Alejandro Ruiz, que estuvimos platicando, y bueno, se pudo hacer este programa. Ya estamos aquí rapidísimo, ¿no? Y festejando, bien nada más, sí, qué bonito pastel, sí, ¿cómo lo ven? Sí, cada loco con su tema. A ver, ¿quién mandó este pastel o qué onda les con este pastel? Quiero agradecer ampliamente a la empresa de Eventos Caramel, que nos mandó este maravilloso pastel. No sé si se alcanza a ver bien o lo levantó. Alzamos tantito. A ver. Porque me encantó el logotipo, ahí pueden verlo, qué bonito. Cada loco con su tema. Qué loco se ve eso, bonito. Sí, está padrísimo. Les van a pasar ahí en pantalla los teléfonos a los que se pueden comunicar, porque la verdad esta empresa hace unas cosas maravillosas. Maneja todo tipo de cosas. Maneja pinta caritas, todo lo que se les ocurre para una fiesta los manejan ellos. Y de verdad una calidad que no tiene igual. Padrísimo. Oye, pero si es de si vamos a comer o nada más es para ver el pastel. Pues es de utilería. Ah, es utilería. O sea, que gracias por su visita. Déjenos su foto, nosotros les hablamos. Pero si quieres, se lo compartimos una vez.
mes o qué? No, 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 un ratito más. Porque aparte hay algunos amigos que andan acá de visita, que ahorita los vamos a pasar. Pero pues no, en verdad, muchísimas gracias por ser padrinos de nosotros, de este gran programa, y ustedes acompañarnos, porque en verdad hay mucho talento. Muchas gracias. Imagínense que de repente estar aquí ustedes compartiendo todo esto. Y bueno, pues nosotros que ya llevamos un ratito de carrera aquí, y ahora que siempre ven de malo en las novelas, en las películas, y pues aquí andamos haciendo un poco de televisión ahora, conduciendo, bueno, produciendo y todo esto, ¿no? Muchas felicidades. No, muchas gracias, ¿no? Y ojalá que este programa dé para muchos años, ¿no? Sí, 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 así es. Y nos siguen invitando. Sí. ¿Ya sabes si necesitan un cantante? Sí. Bueno, ya estamos. Ahí estamos. Vamos a tener muchos proyectos con el maestro Arturo. Tenemos ya la grabación, y cada uno pues tenemos nuestros proyectos. Claro, sí, sí, estamos. Ah, pues ¿van a sacar disco o no? Vamos a grabar algo con Arturo. Ah, perfecto. ¿Sí? Pues cuando tengan el disco, algo, claro, por supuesto que los claro presentamos, que sí, por aquí. Sí. Venimos y presentamos cada quien nuestro. Ah, sí, increíble. Sí, sí, sí. Claro, nos dan unas 3 horas de programa porque venimos todo el tiempo. Ah, sí, para que alcance el tiempo. Queremos recordarles nuevamente entonces lo del próximo taller de actuación, de este taller internacional de motivación actoral, que es del 2 al 7 de mayo, y que bueno, va a haber cortesías para las personas que se empiecen a comunicar. El teléfono aquí del estudio precisamente, que es el 6386-8444 6386-8444, y nuestras redes sociales, teléfonos, ¿cuáles son, Gaby? Bueno, nos pueden localizar en Facebook como Esteban Franco o como Gabriela Osorno, o en la página de la productora que se llama ALM Productions, y los teléfonos es 55-4001-7555 o al 55-2258-9197. Exactamente. Y también recordarles que vamos a tener función de Callando el Dolor, un alto al bullying, la obra, como les dije, de mayor impacto social en México, el próximo 6 de mayo de este 2016 en la Escuela Secundaria 208 en el municipio de Acolman, pasando de Catepec, porque como les dijimos, realmente el bullying está fuertísimo en esta escuela. Ya ha habido problemas ya de armas afuera de la escuela. Wow. Entonces, bueno, ojalá que nosotros con nuestro granito de arena, llevando esta gran obra de teatro, podamos cambiar algunas mentes, ¿no? Perversas, claro, que andan por ahí, chavitos, que pues a su edad, desgraciadamente, a los 13, 14, 15 años, ya andan haciendo muchísimo daño, ¿no? Sí, claro. Oye, y hablando de eso, tía, tú que estás ahí en la delegación, ¿sabes cómo está lo del bullying por allá? ¿Está fuerte o qué? No, está muy fuerte. ¿Sí? Bastante, sí. Fuerte. Sí, ayer reportaron precisamente el caso de una chiquita que le jalaron un cabello, no sé de qué manera la jalaron y le lastimaron la columna vertebral. Entonces, si los casos están bastante críticos, bastante, yo creo que fuertes. Sí, se tiene que hacer forzosamente algo, porque sí está muy crítico. Hay un alto índice de agresión. Sí, uno ve los videos en YouTube de hombres y de mujeres, en verdad, pero se dan con más ganas las mujeres, ¿no? Sí, ¿qué? Sí, y ahora muchos donde hombres golpeando a mujeres, dices, bueno, que no les cae en la cabeza precisamente el que, ya, o sea, este programa para eso, es por eso se llama Cada Loco con Su Tema, porque tenemos que aprender a respetarnos todo, ¿no? Totalmente. Tu ideología, yo la respeto, tú respetas la mía, y así debe de ser. Quien piense de manera diferente, que si hay uno del América, uno del Guadalajara y uno de Pumas, bueno, respetar, porque ya la violencia también lo vieron, y lo trajo Jorge Ortiz de Pinedo, a su hijo los golpearon porque ganó el Necaxa. Entonces, ya no puede haber eso, ¿no? Tenemos que aprender a respetarnos. Y nada, las diferencias enriquecen, ¿no? Al contrario, muchísimas. Claro, sí, tenemos que respetar. Tenemos que respetarnos. Sí, vamos a tener un corte, otro corte, y vamos a regresar. Parece que hay dos amigos también aquí, artistas, muy grandes artistas, que van a acompañarnos en este festejo de nuestro primer programa de Cada Loco con Su Tema. Así que un fuerte aplauso. ¡Bien! Ahorita vamos a arrancar y a dar algunas notificaciones de lo que va a ser nuestro próximo programa y de lo que vamos a hacer del Día del Niño. Recuerden que el Día del Niño vamos a estar recibiendo la ropa aquí de las personas, comida y ropa para los niños, para entregarlo el 30 de abril, que es Santander 59, aquí en la Insurgentes Miscuac. Insurgentes Miscuac. Sí, por favor, ayuden, no les cuesta nada. Tenemos que ayudar a los niños. Pónganlo en una bolsa de plástico, pónganle título de Cada Loco con Su Tema, lo entregan aquí en el horario de oficina, y ya para que el día 30 de abril nosotros podamos hacer entrega a los niñitos, tantos niños que hay en desgracia, en reforma, con sus mamás, todo, para que podamos llevarle un poco de comida, de alimentos, de ropita y de juguetes a los niños, ¿no? Así es. ¿Ya partimos el pastel? Hablando de dulce, invitamos a nuestros amigos que están aquí afuera y partimos el pastel y hacemos todo este relajito del inicio de este gran programa. ¿Parece? Vamos entonces a despedirnos tantito, regresamos con ustedes y pues no se les olvide, Cada Loco con Su Tema. Ah, y la pregunta obligada.
¿Y ustedes? ¿Qué clase de locura traen? Así todo. Ay, ay, ay. La cantada, el arte, o sea, de todo, ¿no? La artisteada, dirían. La artisteada. Hay que estar locos para ser artista. Sí, total. Cuando no, o sea, para sí. Tú ya no eras, pero pues ya estás también. Yo no era, pero ya me estoy medio volviendo. ¿Cómo es esto de loco de poeta? ¿Todos tienen un poco de loco? De músico poeta. Música poeta, por supuesto. Vamos a regresar ahorita entonces con nuestros nuevos invitados y a la partida de... de pastel. ¿Les parece? Vamos, vamos, ahorita regresamos. En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Aztele? Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv. Estreno de la radiofotonovela La Mujer Dormida. ¿Será posible que una mirada transforme tu vida? Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. En Dayman contamos con 3 centros. Y estamos regresando. Aquí en este programa. Muchísimas gracias a todos, a nuestros invitados. Y tenemos 2 invitados más aquí, que vean nada más que artistazo. Tenemos a Ángel Villagrán, un gran artista, un gran, gran cantante. Dinos, cuéntanos, mi querido Ángel, ¿qué andas haciendo por acá? Y pues ve aquí de paso que arrancamos también con el programa, su programa del Tingo al Tango, nueva temporada, la tercera temporada para ser exactos. Y pues traemos ya nuevos invitados, nuevo talento, que la verdad está de rechupete. Seguimos después del programa de estos 2 señores maravillosos. Gracias. Y pues gracias. Bueno, pues espero que nos sigan a través de ASTL.tv. Oye, un abrazo a tu papá, el señorón Kiko. Muchas gracias, muchas por favor, mira nada más, señor Kiko. Sí, me simpatiza. Este gran artista, caray. Y tenemos otro gran amigo también, un actor que estuvo en el Taller Internacional de Motivación Actoral, Juan Antonio Méndez. Un gran artista. Con un gran abrazo también. Kiko, Juan Antonio, saludando al público. Okay. Hola, buenas tardes, Juan Antonio Méndez, actor y discípulo de Esteban Blanco. Eso. Y tiene un gran personaje que ya lo verán por acá, el Edson, ¿cómo se llama? Edson González. ¿Y su otro nombre?
Elber González. Elber González, señores, para que lo tengan aquí todos ustedes, que se siente cómodamente y que lo puedan disfrutar en el momento que lo traigamos. Pues que se siente él primero, ¿no? Oye, pues yo creo que ya, ahora ya sí, estamos, vamos a partir pastel, ¿no? Señor. Oh, muchísimas hombre. Gracias, ¿verdad? Pero que los padrinos. Sí, los padrinos. A ver, vamos a hacer. Pastel. A ver, pastel. 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 Me quiero Arturo de León, por favor. A ver, vamos a pararnos para dar este. El pastel. En donde sea, acá, donde sea, favor, Gaby. Donde quieran, donde quieran. Acá, Gaby, no es de utilería. Pareció que hiciera, pero no. Nosotros vamos a compartir este gran pastel con todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, en verdad. Felices de que estén en este primer programa de Cada Loco con su tema. Y aprendamos precisamente al respeto, ¿no? Que es de lo que se trata este programa. Temas sociales y que todos aprendamos a respetarnos en la situación en la que nos encontremos, ¿no? Gracias. No es utilería y además se ve buenísimo. Ah, ya ves. Sí, Lo recomiendo. Probar este riquísimo pastel. En verdad, gracias a todos ustedes, mi querida Gaby. Como este, ¿algún dato más que quieras decir de lo que vamos a tener? Ah, bueno, nada más les quiero recordar lo de la función. Les voy a hacer un recordatorio. Un recordatorio, exactamente. La función que va a ser el día 7 en el colegio 208. A ver. El día, la función que tenemos de teatro es el día 6 de mayo. 6 de mayo, perdón, es del colegio, en el, la escuela secundaria 208. Luego, el taller de actuación que va a ser del 2 al 7 de mayo. Llamen, gánense las cortesías, ya se las ganaron. Ahí vamos a anunciar los nombres de los ganadores en el próximo programa. Bien. Y bueno, por último, quisiera agradecer de verdad que todos ustedes hayan asistido, porque sí. Fue un privilegio de verdad escuchar estas voces maravillosas. Sí, sí, sí. Y esperemos tener sus discos aquí más adelante. Aquí al buen Ángel Villagrán. A la licenciada Leti, que de verdad la queremos muchísimo, porque no saben cómo nos ha apoyado. O sea, de verdad nos ha abierto muchas puertas, le agradecemos muchísimo, la tía. Arturo, también muchísimas gracias por estar con nosotros, la invitación para estar como jurado en este gran evento, y bueno, y que estén aquí con todos nosotros compartiendo. ¿Y la página de stage alegría. No dejen de entrar a la página de stage, que es www.stagemx.mx. Inscríbanse, van a terminar cantando así. Así padrísimo. Vamos a sentarnos otro ratito, vamos a sentarnos tantito para decirles, el próximo programa, Gaby, que es el 20 de, el próximo viernes, ¿qué día es? 22. Vamos a tener, vamos a hablar sobre Reiki, ¿qué es el Reiki, verdad? Todo esto que, esta atmósfera espiritual, vamos a saber qué es lo del Reiki y vamos a tener dos obras de teatro, dos excelentes obras de teatro donde nos van a regalar cortesías para el público. Sí, vamos a estar hablando de la obra de Macho Menos, ya los traeremos la ¡Ándele! Próxima. ¡Ándele! El título invita. Sí, el título invita, habla mucho acerca de eso, de la violencia de género, el machismo. Entonces está bastante interesante, ya estaremos platicando con el productor y con su equipo el próximo lunes. Y también, bueno, hablando de Reiki, va a venir la licenciada Brenda Ortega a hablar un poco de todo lo que ella maneja, que no solo es Reiki, sino también tiene terapias de sanación, con cuarzos, con rosas, regresiones, tiene muchísimas cosas muy interesantes. Que la verdad, de repente, ¿qué fue uno en la vida pasada? Sí, que te digan que fuiste Hitler. Entonces, bueno, pues va a estar muy interesante el próximo programa. Ojalá nos vean, ¿eh? Sí, claro. Mandar saludos a un gran amigo, en verdad, tipazo, yo lo conozco hace ya bastantes años, que me dio un reconocimiento como el mejor villano joven cuando yo era joven. Ahora me darán, hace dos años también, sí, había tres cabellos más, pero bueno, decían que yo era joven, ¿no? Sergio Castelazo, un gran amigo, un gran hermano, que va a presentar El Sol de Oro precisamente el 26 de abril en el restaurante Lago Baikal, allá en Santa Mónica, que es del Círculo Nacional de Periodistas. ¡Híjole, bravo! Vamos a Sergio Castelazo, hijo de este gran también periodista, que fue don Javier Castelazo, que todos lo conocimos, y que, bueno, llevan más de 40 años haciendo estos grandes premios, el Sol de Oro y las Palmas de Oro, de las cuales ya las hemos ganado, los dos precisamente en alguna ocasión como mejor actor joven, y hace un año precisamente como mejores productores de la obra de Callando el Dolor, Un Alto al Bullying,
que bueno, entonces es un orgullo como sí, artistas, claro, como personas, y más en este día que es el Día del Arte. El Día del Arte. Como dijimos, de mi arte a tu arte, prefiero tu arte. Prefiero ser ingeniero. Somos decentes, tía, que aquí no hay, aquí se respeta. Y entonces, precisamente, saludos al gran Sergio Castelazo. Vamos a estar con ellos acompañándolos en el Sol de Oro el 26 de abril, allá para una buena cenita, un buen espectáculo, y bueno, y ver también muchísimo talento y muchísimos artistas y amigos. Y muchas algo súper importantísimo que no se me puede olvidar, es que el 17 es los 15 años de mi sobrina. ¡Ah! Tenemos fiesta, por favor. Lástima, sigue participando. Sí, tanto, mira. Para ustedes, espero que me manden uno, Aventos Caramela y se mochan con un pastelito para el cumpleaños. Ya casi nos despedimos, vamos a partir el pastelito, ¿no? Están las servilletas, los platos, vamos a partir ya el pastel. Vamos a partir. Muchísimas gracias a todos ustedes, nos vemos el próximo viernes. Dios los bendiga, cada loco con su tema, no se les olvide, y a salud de todos ustedes. Este riquísimo pastel de caramel, exactamente. Un aplauso a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Y vamos a partir de una vez el pastelito. No, una vez vamos a partir el pastel. A ver, gracias. Por mordida. Es todo porque hay veces, hemos visto videos donde se rompe la nariz, se rompe la carota por andar no con babosada. Queremos bullying. Así, como decimos, no hemos visto cada cosa. Yo le traje una boda a Los Ángeles, cargaron al novio, se les cayó de cabeza y da ahí al hospital, en verdad. Un día vamos a hablar de todas las historias chuscas que nos... Con los pasteles. Bravo. Todo el equipo de producción, muchísimas gracias, Gaby, Diego, a todos ustedes, muchísimas gracias, Alejandro Ruiz, a Kenneth, gracias de corazón, Dios los bendiga, y nos vemos aquí el próximo viernes, y ahorita a disfrutar de este riquísimo pastel, todo el mundo. Gracias a todos ustedes. Bienvenido, mi querido Ángel. Gracias, hermano. Dios los bendiga, estamos aquí con todos ustedes. Próximo viernes, no se les olvide. Gracias, un fuerte aplauso. A partir del pastel.